La Administración Estatal de Querétaro, encabezada por Mauricio Curi, tenía un proyecto para poder dotar de agua a la entidad por aproximadamente 50 años y sería el proyecto que determinaron como Acueducto 3 y el agua vendría desde la presa de Zimapán. Pero a pesar de que se había dado a conocer desde meses antes que el proyecto ya había sido supuestamente avalado por la Federación y que incluso ya se contaba con algunos permisos firmados, las condiciones cambiaron y al no resultar viable, optaron por otra opción. El proyecto que fue autorizado por la Federación fue denominado Sistema Batán Agua para Todos, mismo que fue anunciado en la reciente visita del presidente de México durante su conferencia mañanera. Esto del agua en Querétaro va a ser de mucha utilidad para el pueblo de Querétaro, que lo merece. En este sentido, también el director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Arturo Martínez Santoyo, explicó que vendrían proyectos ejecutivos con infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y así poder potabilizar el agua, aunado a que refirieron que este es un proyecto único en el país y que podrá resolver los problemas de suministro. El día de hoy, gracias al espíritu de concordia y cooperación entre los niveles de gobierno, y realizamos las gestiones para construir el sistema Batán Agua para Todos. Un proyecto líder en el país que nos permita reutilizar el agua de Querétaro, garantizando el futuro hídrico de Querétaro para las próximas generaciones. Este sistema tiene la capacidad de poder surtir hasta 1.500 litros por segundo y es el equivalente a lo que actualmente abastece Acueducto 2. Por su parte, el gobernador del estado, Mauricio Curi, también manifestó que de momento es inviable llevar a cabo el proyecto de Acueducto 3, esto debido al financiamiento que este requeriría, además de que el sistema Batán Agua para Todos fue más factible para poderse realizar y tendrá un costo de 4.200 millones de pesos. Por último, el proyecto ya tiene prácticamente todos los papeles entregados y solamente se encuentran a la espera de los permisos por parte de Comisión Federal de Electricidad, además de que ya fue entregada una garantía de 2.500 millones de pesos. Para Mega Noticias, Cecilia Rubalcaba.